28 de febrero de 2020. Sin haberse registrado aún el primer caso positivo en el país, el jefe de Estado Nicolás Maduro crea la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención del COVID-19 y el Comité Científico Terapéutico con el fin de diseñar con antelación un protocolo nacional para hacer frente a esta nueva enfermedad. Inició la preparación de los 58 hospitales Centinela y 400 centros de diagnóstico integral distribuidos en todo el país. Fue capacitado el personal de salud venezolano para la atención de los pacientes. Se desplegó una intensa campaña de prevención de las enfermedades respiratorias. Inmediatamente, la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19 activó dispositivos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos. Se comenzaron a aplicar las pruebas diagnósticas para la detección de posibles casos, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta al COVID-19 como pandemia. La Comisión Presidencial suspende el mismo día los vuelos y las actividades públicas y masivas. El 13 de marzo se detectan en Venezuela los dos primeros casos positivos de COVID-19, provenientes de España. Horas después, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma nacional y se convirtió en el primer líder mundial en promover el uso universal del tapaboca, no solo para el personal de salud, más allá de las recomendaciones de la OMS. Estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día. Exijo del gobierno bolivariano. Sencillo. Tapaboca, tapaboca. La orden para todos en los próximos días y semanas. Frente a esta realidad, el protocolo avanza a la fase de cuarentena radical, siendo Venezuela el primer país de América en tomar esta decisión.